carrera. Vamos ¿sí? a compartir esto con todos. Espero que te guarde. Vamos a compartirlo con todos, ¿ok? ¿Un vino argentino? Es un vino argentino. Ah. Vamos a probarlo por aquí. Entonces, pues ojalá nos puedan acompañar. ¡Salud! Se ha tomado todo el vino. Nosotros somos la quinta generación de los Lagos. Y que hoy estamos totalmente volcados a otra cosa. Estamos volcados al turismo. Pero fue educando gran parte de mi familia, que viene siendo mi padre, en cual estuvo mi madre, y que ya empezó en aquella historia, en aquella época, a llevar a que el futuro de la quinta generación de los Lagos no era la ganadería, porque él ya se iba dando cuenta cómo iba avanzando todo muy rápido y a lo que estamos hoy, de que hoy ya prácticamente criar vacas aquí no es el futuro. Una final del rodeo de toro. Es un rebenque de plata. Sí. Y ese también es mayor puntaje. Por intermedio acá de los organizadores de la carrera, que el evento que se va a hacer en Traful, que el cual estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos que nos hayan elegido a nosotros para que podamos ser colaborantes de este evento, que es muy importante para Traful. Experiencia nueva para mí, una carrera distinta a lo que venía corriendo siempre. Por eso me gustó. Y la vuelvo a correr. Pero es duro. Sí. Muy duro. ¿Cómo te va? César. Hola, Fer, ¿cómo te va? ¿Vos sos César, el organizador de la carrera? Sí, sí. Mucho gusto, ¿eh? Un gusto, no, gusto mío. No, gracias por haber venido. No, no, gracias a ustedes. Es hierba. Es hierba buena. Hierba buena. No me hagas copa. Check the box. This is mate. With yerba mate. This is a tradition of Argentina. We drink with hot water. Y así. Qué hermosa está. Ustedes que están pagando por un evento deportivo, salgan satisfechos de lo que vayamos a hacer el día de mañana. Lluvia, así que con un poquito de viento, bueno, que vamos a tener al principio en contra, pero después nos va a ayudar bastante en el regreso. Así que vamos a ver, esperemos que salga una buena carrera. Ahí está el Mir. Bueno, gracias por haber esperado. Nos complicó un poco la carrera con el viento y la lluvia, y se espera que vaya a haber más viento y un poco más de lluvia en el trayecto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, su
3 minutos. Venga, venga. Venga, venga, venga. Cuando se sienten cansados, se beben un petacazo y vuelven pa' la cumbiamba y allá amanecen bailando. Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival. Venga, venga, venga. 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 Seguro un bombón masticable.
¡Vamos, México! ¡Vamos, vamos, Ferri! Dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada. ¡Loca! Esto para un amigo, Cristian. ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Cumbia! Está pasando por culpa de tus caprichos, me la paso ratoneando. How is it going? It's going awesome. I'm feeling strong. I'm enjoying the weather. You really like it? Yeah, I think so. I'd rather have this weather than warm weather. So, nice. Love it. I'm glad to be here. I'm so grateful with life and nature and God, my good wife, to make all this happening. And this weather is really better for real men, eh? Yeah, I love it. Thank you. Okay, go on. Vamos, vamos!
de casa volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino. Para toda la gente de Neuquén, para mi familia, para José Luis, la otra parte del equipo. De día es una carrera espectacular. Me parece que está lloviendo, ¿sí? Así que fíjense. El clima era el ideal, lo único que no favoreció fue el viento, que bueno, estaba muy fuerte, sobre todo en la primera parte, y después bueno, pude sacar una ventaja bastante considerable que me permitió manejar más tranquilo la competencia. Y bueno, después, faltando en los últimos 20 kilómetros, ya pasa a ser todo una cuestión que pasa por la cabeza de uno, digamos. Y donde afloja, abandona, y si tiene firme sus convicciones, aunque sea arrastrando, tiene que llegar. ¡Felicidades! Gracias. Muy dura, pero gracias. Después de estar contigo.